Boxeadores que prometen hay por montones, pero el camino es largo y llegar a ser campeón es algo muy difícil. Este hombre tenía una carrera brillante, se había hecho en los Estados Unidos, pero había nacido en tierras mexicanas, así que como traía esto en la sangre, se mostraba ante el mundo como un boxeador natural, un pugilista nato con habilidades extraordinarias que lo llevarían a conseguir el título mundial. Pero en 1995, dos historias se cruzarían, un hombre que pensaba defender su título y otro que tenía un sueño grande de poder alcanzar un título mundial. Sin embargo, su vida cambió ya que la pelea terminó de la peor manera. Esta es la historia del promisorio boxeador mexicano Gabriel Ruelas. Gabriel Ruelas nació el 23 de julio de 1970 en un pueblo muy pequeño llamado Yerbabuena en el estado de Jalisco en México. Yerbabuena era un pueblo tan pequeño que solamente 300 personas lo habitaban. Todo mundo se conoce en el pueblo. En aquella zona de Jalisco nacería Ruelas. Desde muy pequeño empezó a ser llamado el Niño Milagro, ya que había sobrevivido a su niñez pese a la condición de salud que llevaban sus bronquios. Sin embargo, como cualquier persona que quiere salir adelante, Yerbabuena se quedaría pequeño para Gabriel Ruelas. Una hermana que se había ido para los Estados Unidos vino y se llevó los pequeños niños para el norte, como le llamaban ellos, a las tierras norteamericanas. Allí en los Estados Unidos, Gabriel y Rafael, los dos hermanos Ruelas, empezarían a entrenar, guiados por su hermano mayor. Traían el pugilismo en su sangre y empezaron a demostrar que tenían mucho talento. Eran peleadores natos, desde muy pequeños se les notó las grandes habilidades. Debieron de hacer toda una carrera como amateur de manera independiente. No tuvieron quien los apoyase en ese momento, pero sabían lo que tenían y sabían hasta dónde podían llegar. Así que dieron la lucha hasta que por fin los dos arrancaron una carrera. Los dos tenían tanto talento que se convirtieron en uno de los primeros hermanos que sostenían títulos mundiales simultáneamente. Pero en este video nos enfocaremos solamente en Gabriel Ruelas, quien debutó como profesional en 1988 cuando le ganó por nocaut a Raúl Martínez. De sus primeras 21 peleas, 12 terminaron por nocaut. Para 1990, perdería su primer pelea, sin embargo su carrera seguiría. La primera vez que peleó por un título mundial fue contra Suma Nelson en 1993, en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Ese día que peleaban por el título superpluma de la CMB, terminaría en victoria para el africano. Sin embargo, Ruelas tenía mucho talento y rápidamente le llegaría otra nueva oportunidad por un título. Cuando llegó a la pelea número 41 en 1994 para el mes de septiembre, se enfrentaría en el NGN de Las Vegas por el título superpluma de la CMB contra Jesse James Leija. Desde muy temprano en la pelea, Ruelas empezó a demostrar el puño que tenía tan fuerte, tirando al suelo a Leija. La pelea vería todos los rounds agotados. Después de 6 años como profesional, consiguió el título superpluma de la CMB y el niño que había salido de un pueblo donde lo único que podía hacer era trabajar en el campo, se había convertido en un gran representante campeón mundial de boxeo. Looking to dethrone Jesse James Leija. And new champion Gabriel. Ruelas era un disciplinado peleador. Hasta el momento su carrera iba viento en popa. Contaba con una familia que lo apoyaba y todo iba muy bien para él. Tenía que defender su título y en 1995, en el mes de enero, haría su primera defensa contra Freddy Liberatore. Ese día Gabriel Ruelas ganó la pelea. Pero ese año de 1995 vendría algo que cambiaría la vida por completo de Gabriel Ruelas. Ruelas tenía 25 años y su segunda defensa sería contra Jimmy García. Jimmy García era un peleador colombiano que nació el 12 de octubre de 1971. Con 24 años, el peleador colombiano iba en busca de un título mundial. Había tenido su primera oportunidad por un título cuando completaba 39 peleas, esto contra Genaro Hernández. Hernández le ganaría la pelea al colombiano. Jimmy García, que venía de Barranquilla, Colombia, tenía el sueño de ser campeón mundial y se había acercado al boxeo por decisión propia. Su madre siempre se opuso a que él fuera pugilista, pero las palabras de Jimmy García era: madre,
Yo nací para ser boxeador y voy a ser campeón mundial. Jimmy iba por ello y había perdido la primera oportunidad, pero la vida le traería otra nueva oportunidad. El 6 de mayo de 1995, el hombre de 24 años que había nacido en Colombia se cruzaría contra el peleador de 25 años que había nacido en Yerbabuena, México. Ruelas se encontraba en lo más alto del pugilismo. La pelea no fue como cualquier otra. La vida de los dos rivales cambiaría para siempre. From Barranquilla, Colombia, Jimmy García. El 6 de mayo de 1995, la pelea empezaría con un García valiente, pero que no tenía todas las habilidades que se necesitaban para pelear contra Ruelas. Ruelas se mostraba más fuerte y daba mejores golpes. Sin embargo, García tenía metido en la cabeza que tenía que ser campeón mundial. No midió los riesgos y siguió recibiendo golpes. Su esquina lo alentó para que siguiera peleando y cada round iba sumando golpes a la cabeza de García. Golpes que poco a poco se iban convirtiendo en azotes innecesarios. Yeah, he came right up the middle and there he does it again. Now there's a hard right hand over the top by Gabriel Ellis and a left to the body as he seizes the momentum again. Those body shots. Todo seguiría así hasta que en el undécimo round el árbitro pararía la pelea. No había nada más que hacer allí. Ruelas había ganado la pelea y el colombiano Jimmy García perdería su segunda oportunidad. Este momento final de la pelea sería el punto inicial de la triste historia de los dos de aquí en adelante. Jimmy García se sentó en su esquina, acabando de perder la pelea. Gabriel Ruelas alcanzó a levantar los brazos después de que dijeran que él era el campeón. Todo normal hasta ahí, pero las cosas cambiarían. Jimmy, que estaba sentado en la esquina, alcanzó a recibir el saludo de Ruelas. Sin embargo, después de esto, caería en el suelo, intentando abrir los ojos, pero no fue capaz. Jimmy quedaría inconsciente y fue trasladado al hospital. La victoria de Ruelas se vería opacada por lo que le estaba pasando a Jimmy. Todos se habían reunido para celebrar la victoria de Gabriel, pero parecía cualquier cosa menos una celebración. Ruelas se encontraba triste porque Jimmy no estaba en las mejores condiciones. Ruelas no pudo seguir en la fiesta, así que se fue para el hospital. En el hospital se encontró con la madre de Jimmy. El momento más incómodo, fuerte, triste y frustrante que podía vivir un peleador. Ruelas estaba al frente de la madre de su rival. Solamente miraba las manos de Ruelas y las palabras que marcaron toda la vida de Gabriel fueron: "Con estas manos le quitaste la vida a mi hijo". Esas palabras fueron como ponerle una lápida encima a Gabriel Ruelas. Lamentablemente, 13 días después, el colombiano Jimmy García perdería la vida. Un golpe devastador para la familia García en Barranquilla y también para Ruelas, quien no volvería a ser el mismo. I did kill him. I, you know, it was me. Might not have been my fault, but it was me that killed him. She said, "I don't want you to stop fighting." She said, "I will watch all your fights. Whenever you fight, I will see Jimmy in you." Su vida cambió y su carrera como pugilista también. Nunca había tomado en su vida y desde ese momento empezó en un desequilibrio que empezó a tomar. El rendimiento ya no era el mismo, se veía triste constantemente y hasta un día trató de quitarse la vida, pues no podía cargar en la conciencia lo que había pasado aquel día del 95 contra el colombiano. Ruelas parecía ser que cargase en su espalda el fantasma de Jimmy García. Ruelas no quería volver al pugilismo, pero fue instado para seguir defendiendo su título. Y en su siguiente pelea contra Zuma Nelson, sería noqueado en el round número 5. Ruelas perdió el título mundial 6 meses después de lo que había pasado con Jimmy y no volvería a ver un título mundial en su carrera. Lo intentó en otra ocasión contra Arturo Gatti, sin embargo, después de una buena pelea contra Gatti, caería noqueado después de que el peleador italiano le diese un certero golpe. De ahí en adelante perdería 3 peleas más, de 8 que disputó.
después de que completó 56 peleas, 49 victorias, 24 por nocauts, se retiraría en el año 2003. Ruelas intentó seguir con su vida adelante después de haberse retirado del pugilismo, pero cerca de 30 años después, Ruelas fue a Colombia para buscar a la madre de Jimmy García. Todo porque necesitaba escuchar que la madre de Jimmy lo perdonase. La señora madre de García dijo claramente en un documental que no quería perdonar a Gabriel Ruelas, y el tiempo que lo cura todo hizo que la madre cambiara de parecer y le regaló las palabras de perdón a Gabriel Ruelas. Ruelas lloró sobre el hombro de la madre de Jimmy García, encontrando el perdón en las palabras de la madre de Jimmy. Una historia como la de cualquier humano que pasa por situaciones difíciles y en algún momento y de alguna forma se sobrepone a las circunstancias que pasan en la vida, que son de esas cosas que tiene el ser humano de poder sacar de los momentos difíciles una transformación para un mejor futuro. Si te gustó esta historia, suscríbete y nos vemos en el siguiente video si Dios lo permite. Bye.